Bienvenidos y bienvenidas a mi cumpleaños. Hoy es día 2 de julio, cumplo 35 años, sé lo que estáis pensando, no los aparento, cómo te conservas tan bien, increíble cómo tener 35 años y este pelazo, cómo tener estos poros de la piel tan perfectos, cómo ser tan increíblemente bello con la edad que tienes, cómo ser tan atractivo, todas esas preguntas y muchas más. No os las voy a responder porque es el secreto de la eterna juventud y por eso es un secreto. Pero sin embargo, hoy es mi cumpleaños, sí. Y amigos, cumplo 35. Ya fuera de coñas, hay mucha gente que se sorprende cuando le digo mi edad. Que realmente me echan menos. A ver, tampoco me echan 19 años, ¿sabes? Pero me echan 20 largos, 30 o así, ¿sabes? Entonces, bueno, pues... ¿cómo me conservo así de bien? Pues no lo sé, no lo sé. Pero el caso, gente, es que antes os quiero comentar una cosa. Os quiero poner en antecedentes, ¿vale? Antes de ir a lo gordo. Hace un tiempo, hace como un mes por ahí, bueno, nosotros tenemos en WhatsApp el señor Pliskin, Pax, Gerald, etcétera, Adri. Nosotros tenemos un grupo en el que, por ejemplo, antes se llamaba grupo del cumpleaños de Adri, en el que estábamos todos menos Adri, para hacerle un regalo de cumpleaños, ¿vale? Entonces, bueno, yo era parte de ese grupo, ahí os acordáis que le compramos a Adri el Detective Pikachu para Nintendo 3DS. Y claro, ¿qué pasa? Pues que un día, hace como un mes o así, de repente estaba yo en WhatsApp, que pensáis que no lo veo nunca, y veo que en ese grupo pone Pliskin te ha eliminado del grupo. Claro, yo con Pliskin me llevo muy bien, somos amigos y somos compañeros de Twitch. Y claro, de repente me quedé pensando y dije, uy, esto me suena sospechoso, ¿no? Entonces, di por hecho que esta gente... Claro, es que lo que tenía que haber hecho Pliskin es deshacer el grupo y haber hecho otro grupo sin mí. Pero fue tan sutil que directamente me eliminó del grupo y claro, yo vi, Pliskin te ha eliminado yo. Pues esto puede ser que de repente le caiga muy mal, cosa que no tenía conocimiento. O puede ser que estos... estén pensando que como mi cumpleaños es el próximo, pues quieran tener un detalle conmigo. Sinceramente, lo pensé, ¿vale? Entonces, claro, yo no dije nada porque dije, bueno, esto ya, pues cuando llegue el momento, que es hoy, lo comentaremos. Dije, a tomar por saco Liquid. Y claro, y luego pensé otra cosa, dije, claro, pero Pliskin y esta gente no tienen mi dirección. Es decir, saben que vivo en Madrid, saben que vivo en Tres Cantos, pero no saben mi portal, mi calle, mi número y todo eso. Y ahí es donde ha entrado en juego el mensajero, ¿vale? El mensajero, y ha sido Ángel, porque el señor Ángel lleva como una semana diciéndome que era muy importante quedar ayer, día 1 de julio, con él. Que era imprescindible quedar, que teníamos que quedar, que era de vital importancia. Entonces nada, pues ayer quedé con Ángel para tomar algo, vino hasta aquí. Saludos a todos, por cierto, gracias a Rich, a Flate, a todos, perdonad que cuento a esto primero. Y bueno, pues ayer Ángel vino con su flamante moto a mi barrio, tomamos algo, cenamos, y me dio un paquete, bueno, me sacó de su mochila varios paquetes con esta carta, ¿vale? Esta carta que tengo aquí, que os la voy a leer. Instrucciones para desbloquear el paquete, que os lo enseñaré, ¿vale? Para desbloquear su regalo de cumpleaños. Estimado señor Liquid Yeti, su misión, si decide aceptarla, consistirá en emitir en directo en Twitch el día 2 de julio a las 20 horas. No he podido hacerlo por dos motivos. El primero ha sido porque estaba viendo el partido de la selección y ha acabado tarde por los penaltis. Y luego porque Twitch no me ha dejado abrir hasta hace 5 minutos. Solo así conseguirá hacerse con el contenido de esta caja. Recibirá más instrucciones en ese momento. Si no sigue estas instrucciones, el regalo podría o no autodestruirse en un plazo de 24 horas. Reciba un cordial saludo. Un saludo. O sea, pone reciba un cordial saludo, un saludo. Es como dos saludos a la vez. ¿Vale? Entonces, bueno. Entonces, como digo, eso es lo que... la información que tenemos. Esa es la información que tenemos. Y luego, bueno, os voy a enseñar el paquete, si os parece. Os voy a enseñar el paquete. Vamos a ver.
el regalo me refiero, no os penséis mal. Pero vamos a cambiar de escena, ¿no? Para verlo mejor. Dejadme un segundito a ver si esto funciona. Vale, más o menos. Creo que sí. Bueno. Por aquí. A ver, el paquete. Uf, es que casi ni cabe. Claro, es que tengo esto aquí. Bueno, aquí hay un paquete. No sé si se ve bien. Vale. Y aquí tiene, pues, unos números. Lo que pasa es que ya digo que la cámara es que está muy cerca. Bueno, aquí tiene como una especie de... A ver. Ahí se ve mejor, ¿no? Estos son unos números. Que, pues claro, esto tiene una contraseña para abrirlo. Porque es una caja cuadrada que tiene una especie de cerrojo, de cinturón, de método de seguridad, ¿no? Así que bueno, esto es uno muy grande que casi no me cabe en la mesa. Saludos a Nosguillo, por cierto, ¿qué tal? ¿Qué tal? Vale, vamos a quitar esto. Y luego hay dos paquetes pequeños, ¿de acuerdo? Que son estos. Vale, estos sí se ven, son más pequeños. Con el número 2 y el número 3. Que pesan menos y que se supone que podrían estar relacionados con el contenido del primer paquete. ¿De acuerdo? Por cierto, dejadme cambiar el tamaño del chat, que otra vez se me ha vuelto a fastidiar aquí. Eso es un poco la situación en la que estamos, ¿de acuerdo? Entonces, a ver, que cambie el chat. Tengo que cambiar el tamaño. Vale. Ahora creo que se ve mejor. Y bueno, pues mientras me decís cómo debo abrirlo o qué tengo que hacer, os doy las gracias a todos, ¿vale? A Fernand Bytes, que acaba de entrar. Me gustaría agradecer a Ángel, a Capitán 8 Bits, a Carol, el Barona, Chema, Dani Wikitori, Erdraku, Flate, Jovellanos, Plisskin, Sandra, Nosguillo, Pax, Rich, Torio, Vodka, Tipisabit y alguien más, no sé si me dejó alguien. Pues me gustaría daros las gracias por felicitarme y por estar aquí. Antes que abras nada y te caigas de la silla, si me lo permites, Liquid Yeti. Gracias, OCTV, gracias. Gracias por felicitarme. Voy a hacer esto más grande, que se os lea bien. Entonces, bueno. El tema es este, ¿no? Que... ¿qué debo hacer, gente? ¿Qué debo hacer para abrir el paquete? Estos obviamente se pueden abrir, no lo he hecho, ¿vale? Veis que aquí están bien cerrados. Pero no puedo abrir el regalo principal. Porque hay una contraseña que no tengo. Entonces, ¿qué hace falta? ¿Que me pase F0 en Master otra vez? ¿Hace falta que...? Ya sabes que aquí pides algo y en 2 minutos ya había la pasta. Pero especialmente gracias a Vodka y Ángel por todo de parte de todos. Sin ellos no lo hubiéramos conseguido. Bueno, muchas gracias. Yo no sé, claro, yo no sé cuánta gente ha participado o quiénes. Oh, gracias a OCTV. Gracias por el sub. Ahí tiene usted su casco de Mega Man. Muchas gracias, caballero. Un honor. Un honor. Larga vida a OCTV 46, como me dice siempre. Muchas gracias, ¿Cómo se nota que quien los envolvió trabajaba en el Corte Inglés? Este es mi regalo de cumpleaños. Muchísimas gracias, caballero. De verdad lo digo. Mira ese Mega Man. No sabía que ibais a hacerle un regalo entre todos. Bueno, a ver, también mientras me decís cómo desbloquear esto, ¿vale? Que me imagino que será cosa de Plisskin o de Ángel. Voy a intentar adivinar lo que es. ¿Vale? Porque yo os juro que no he abierto nada porque quería hacer aquí algo especial en directo y porque las instrucciones eran esas. A ver, estoy seguro de que es algo relacionado con videojuegos. Obviamente, eso no es muy difícil. No es muy difícil, yo creo, adivinarlo. Ahora bien, la caja cuadrada pesa bastante. La pesa. Ahí hay algo. Hay algo que no es. O sea, no es un peluche. No es un balón de fútbol. Es algo que pesa. ¿Vale? Y esto que hay aquí, claro. Como digo, no lo he abierto. Podéis ver que están completamente cerrados, pero. No sé si lo escucháis. Y esto...
Estoy casi seguro de que sé lo que es. Por el sonido. Estoy casi seguro. Pero casi seguro. De hecho, no sé si tengo por aquí alguno. Bueno, tendría que levantarme. A ver, da igual. Es que estaba buscando uno, pero... esto de aquí, que suena así, es plástico. Es plástico y es cuadrado. Esto, estoy seguro de que es un cartucho. Ahora bien, ¿un cartucho de qué? Porque son como totalmente cuadrados y la verdad es que no sé de qué podría ser, de qué plataforma podría ser. Entonces, claro, pienso que estos son cartuchos de algo. A lo mejor son Everdrive, a lo mejor son cartuchos de, yo qué sé, de Mega Drive. No tengo ni idea. Entonces, claro, vamos a ponernos en el caso de que si estos son cartuchos, lo que hay dentro de la caja será una consola. ¿Vale? Esa es un poco mi teoría. Entonces, ¿qué consolas me faltan a mí por tener? Me faltaría por tener... Dreamcast, no creo, claro, porque estos son cartuchos. Me faltaría por tener Saturn, pero claro, tampoco tiene cartuchos. Me faltaría por tener Nintendo NES, que es una consola que tuve, pero la perdí en una mudanza. Es una posibilidad bastante seria. Lo que pasa, que es que me parece, o sea, no me acuerdo porque hace muchos años, pero si estos son cartuchos de NES, me parecen pequeños. Los recordaba más grandes. Entonces, estoy un poco rayado por eso. Master System tengo, Super Nintendo también, Mega Drive también tengo. ¿Vale? Entonces, claro. Mi apuesta es que o es una consola tipo estas Retron 5 que sirven para varias plataformas, o que podría ser una NES. ¿Vale? Porque realmente es por descarte. ¿Vale? Creo que es por descarte. Porque si es una consola, ¿qué consola de cartucho me falta? Me falta la NES. ¿Qué consola he dicho aquí en directo que la perdí en una mudanza y tendría que hacer? Pues podría ser una NES, podría ser. No, es como... Es una foto de Spine firmada y con marco. Hola, Master Axen, ¿qué tal? Vale, entonces... ¿Queréis que lo abra? Decidme qué tengo que hacer para abrirlo, porque hay un código. Podría ser una Game Gear. No, porque esto es muy grande para ser un cartucho de Game Gear. No sé. Os voy a poner aquí un amiibo para que comparéis el tamaño, ¿vale? O sea, aquí os pongo a Pikachu para que veáis lo grande que es esto. Bueno, entonces, decidme. Tendré que abrir primero la caja principal, pero no la puedo abrir si no me decís la clave. O sea, ¿cómo quieres que la abra, Ángel, si no me decís la clave? Dios, con esta música, ¿os imagináis que hay un Mega Man 3 aquí? Sería increíble. Con un Mega Man X2, mejor a ver la diferencia. Bueno, repito, yo estoy esperando que me digáis o la clave o qué tengo que hacer para conseguir la clave. No sé, un código, ¿qué podría ser? Un código. Un código de 3 dígitos. Que pueden ser mil cosas. Tendrás que adivinarla. A ver, son números. Se nota que no has jugado a Silent Hill 2. Si no, lo sabrías. Código Konami. Hostia, pero... O sea, Silent Hill 2 lo jugué, pero hace mil años, tío. Y vi a Plissken jugar... De hecho, es el único Silent Hill que me he pasado, pero no me acuerdo del código, tío. Se podría decir que las entregas de una saga. Gracias, Rodfile. Gracias, amigo. Muchas gracias por pasarte. Gracias por felicitarme. Relacionado con videojuegos, ¿qué tiene números? Joder, pues mil cosas. Es decir, no sé. Claro, también digo... Relacionado con videojuegos de mi canal, del canal de Plissken. O sea,
Es decir, ¿es algún número que haya salido en mi canal? ¿O es un número que ha salido, por ejemplo, en el canal de Pliskin? Algún día pasará. Hostia, Rodfile, yo te firmo la alfombrilla cuando quieras y te la mando a Argentina, prometido, ¿eh? No hacía falta ni que gastases los puntos, señor. Así que eso seguro. Cuando usted me reciba en el aeropuerto de Buenos Aires, yo le daré la alfombrilla del ratón firmada, por supuesto. Y bailaremos juntos la conga de la alegría. No sé, ¿alguna que salgan espadas? Joder, me estáis liando, tío. GoldenEye 007 es la clave. Sagas con varios números y espadas. No sé si Liquid sabrá alguna. Con espadas. Varios números y espadas. Yo soy muy malo para las adivinanzas, tío. Yo soy muy pardo para estas cosas. ¿Salen chicas guapas? Piensa matemático. A ver, espadas. El chivalry, tío. Es la clave del chivalry, tío. ¿Me quiere sonar algo de su juego favorito? Último sueño o algo así. Es de Final Fantasy. Perdonad que os diga, pero Final Fantasy no es un juego de espadas y números. O sea, vamos a ver. Es decir, vale, hay espadas, pero no es como algo simbólico de Final Fantasy, ¿vale? Las espadas. Es decir, me estáis poniendo Final Fantasy VII como si fuera un juego de espada y brujería. Pues eso no es, lo siento. Es un juego de chocobos y materias. Vale, ese es el 7. Vale, vamos a verlo, pero... Joder, sois un poco malos dando pista, ¿eh? Yo lo siento mucho, pero... O sea, que me describáis así de mal, Final Fantasy. Es como, por favor, un respeto, tío. Vamos a ver, bueno, no lo vais a ver porque es que ya digo que no... Bueno, aquí está, es que el paquete es muy grande. Lo vais a ver, pero voy a poner aquí... 7, a ver... Aquí te la regalaron una espada especial. Vale, pues he puesto 007 y no abre. Vale, no lo estáis viendo en pantalla porque es que ya digo que ocupa mucho y el brazo del móvil no tiene tanto alcance. Pero estoy poniendo 007 y no va. Vale, si no es 007, ¿qué podría ser? ¿Será Final Fantasy VIII, 008? Tampoco. ¿El 9? Tampoco. Tiene un código. Sí, es que, a ver, es que no lo podéis ver. Voy a intentar mover el brazo. Mira, aquí esto. Ahí hay un código, ¿vale? Eso de ahí. Es que ya digo, no lo puedo poner aquí. Ahora lo estoy moviendo yo, pero... Eso de ahí es como un candado y entonces pues tengo que abrirlo, ¿vale? Entonces lo que pasa es que no lo podéis ver bien. Esos tres Final Fantasy son de PS1. Hombre, vamos a ver, podemos poner... Pero claro, me habéis dicho mi juego favorito. Mi juego favorito es el 7. Entonces el 7 no es. Prueba 4-5-1. El año, 1997. No, pero es que son tres números. Son tres números solo. Entonces, no sé. Si son 7-8-9. A ver, vamos a probar 7-8-9. A ver. 7-8-9 tampoco. Igual hay que ponerlos de otra manera. Pues... 8-7-9. No. 9-8.
7. Vale, tampoco. Bueno, pues de momento no consigo abrirla. He puesto 789. He puesto 879 y he puesto 987 y tampoco. Si pongo 9, o sea, 978, tampoco. Igual el orden no es correcto. 8, 9, 7. Tampoco. En los paquetes están las tijeras de emergencia para cortar la cuerda de la contraseña, ¿verdad? Tengo claro que el 8 es el peor. Vamos, Liquid, a semifinales y tú cumple. Viernes de categoría y encima estoy borracho, sí, sí. Me han dado ganas de hasta emborracharme a mí viendo el partido tan lamentable de España. Vamos a ver, 7, 9, 8. Creo que la probé antes. A ver. No, pues esta no la he probado, vamos a ver. Ah, mira, ya abre, ya abre, ya lo he abierto. 7, 9, 8, o sea, es por el orden. Por el orden en el que me gustan a mí los juegos, claro. Vale, ya lo he abierto. Vale, aquí estoy retirando esto, no lo estáis viendo bien, pero a ver, ya le he quitado. Vale, veis aquí que lo he abierto. Entonces vamos a ver. Con cuidado. Voy a intentar enfocar mejor ahora, para que lo veáis. Vamos a ver. Esto no lo puedo subir más. Esto no lo puedo subir más. Esto aquí. Es que ya digo, ocupa tanto, es que es enorme. Vale, es enorme. Entonces... ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Será una consola? ¿Será una maqueta de F-Zero? ¿Será algo de Final Fantasy? ¿Será algo increíble? ¿Qué será? Lo veremos en el próximo directo. Gracias a todos y hasta el lunes. Era broma, era broma, era broma. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver cómo abro yo esto. Tengo aquí unas tijeras. Repito, que no lo vais a ver bien, es que esto no cabe. Pero bueno, si no lo enseño ahora en la pantalla grande. Vale, vamos a ver. Lo estoy abriendo con calma. Puedo romper. Vale, hay otra caja. Hay otra caja. Pasa que es que esto me gustaría que lo vierais mejor, tío. Me gustaría que se viera mejor. Vale, aquí tenemos una caja. Tenemos una caja más. Pesa, como digo, pesa. Y vamos a abrir. Bueno, amigos, hoy en Bricomanía vamos a abrir una caja. Un monitor para leer el chat como los streamers pro. No, gracias. Yo con un monitor ya tengo suficiente. A ver. Madre mía, esto para envolverlo está envuelto, pero
En plan. Vale, vamos a ver. Bueno, aquí ya veo cables. Un segundito que ahora enseñaré bien. Ya digo que es que casi no me caben. Hay una carta. Hay una carta. Vale, aquí estabais viendo ya que hay como cables. Estos cables, gente. Vamos a ver. Esto es un cable de antena. Vale, a ver si lo veis. Esto sería un cable de antena. Vale. De hecho, voy a intentar iluminaros un poco el contenido de la caja. ¿Vale? Cable de antena. Este es el cable de alimentación. Este de aquí. Que va con el transformador. Esto es un transformador de Nintendo. De hecho, mira, fijaros. Ahí pone Nintendo, ¿lo veis? Ahí pone Nintendo. Esto es un Euroconector. Vale, a ver si lo veis. Ahí. Y como digo, esto refuerza mi teoría de que puede que sea una NES. Puede que sea una NES. ¿Cómo se nota quién está en territorio Comanche? Abre la carta primero, voy. A ver, que casi no me puedo mover aquí en la mesa, que estoy ahora un poco... Vale, vamos a ver. Estimado Liquid Yeti, con motivo de su cumpleaños y que ha alcanzado usted el nivel 35 de su existencia, su querida comunidad de Twitch se complace en hacerle entrega del presente regalo, con la esperanza de que lo disfrute con el mismo cariño con el que lo hemos preparado. ya que usted nos proporciona entretenimiento todas las tardes, esperamos que este obsequio haga las delicias de sus horas de vicio. Este regalo ha sido perpetrado por los siguientes miembros de su comunidad. Vodka, Juan, Nosguillo, Ángel, Carol, Gerald, Bliskin, Pax, Adri Devil y Raidon. Si el regalo no fuera de su agrado, siéntase libre de banear permanentemente a estos individuos de su canal para siempre o de especular con él en eBay. Recibo un cordial saludo, que cumpla muchos más y larga vida al retro. Larga vida al retro. Bueno, gente, ahora es cuando os revelo que yo odio a Nintendo y viva Sega. No, hombre, es broma. Broma. Bueno, vamos a ver si puedo sacarlo mientras lo ilumino. Es que, claro, no puedo iluminar bien porque no tengo focos aquí por arriba ni nada. O sea, tengo un foco que me apunta a mí, pero no tengo uno que me... Vamos a ver si puedo hacer aquí algo. Ahí más o menos se ve mejor. A ver. Bueno, así se ve un poquito mejor. Bueno, lo que os he dicho, ¿vale? Esto es un cable de antena. Hemos dicho que tenemos aquí también el transformador. Aquí tenemos el Euroconector, ¿vale? Vale, esto es una NES. Esto es una NES por esto, fijaros. Fijaros. Esto es una NES, amigos. Ojo, ¿eh? Que lo he adivinado antes de abrirlo. ¿Vale? O sea, uno ya es perro viejo. Pero bueno, ha sido por lógica. Ha sido porque era la consola que me faltaba y porque lo otro que había, que ahora lo abriremos, eran cartuchos. Entonces, por descarte, ¿qué consola de cartuchos me falta? La NES, ¿no? Aquí tenemos el mando de la NES. Un maravilloso mando que es cuadrado. Cuando era niño, pues te clavabas aquí un poco las esquinas en las palmas de la mano, pero es un mando histórico, mítico. Un mando maravilloso. Debo excusar a Juan Torrecillas, que está fuera este fin de... Me ha dicho, no pasa nada, no pasa nada. El señor Torrecillas es mi primer ministro copiloto de F0. Y ahora esto de aquí... A ver, voy a... Perdonad, voy a quitar un poco la caja. Porque es que no puedo abrirla, no tengo espacio. Así que... A ver.
Esto sí. A ver. Vale, ahora sí. Esto es una NES, amigos. Esto es una... No me lo creo, tío. No me lo creo que os me hayáis comprado una NES, tío. ¿En serio? Es una NES, míralo. Aquí la tenéis. A ver si la puedo enfocar bien. A ver si la puedo enfocar en plan para que la veáis entera. ¿Vale? Ahí la tenéis. Ahí la tenéis. Esto es una NES. Versión española. Ojo. Es una NES original. ¿Vale? Ahí veis los puertos de los mandos también. ¿Vale? ¿En serio me habéis comprado una NES, tío? O sea, muchas gracias, no sé qué decir. Estoy como, de verdad, que... Esto es algo que yo tenía pendiente. Esto es algo que... Esta consola fue mi primera consola de Nintendo, ¿vale? No fue el primer sistema que jugué, sino que fue... después del Spectrum, pues fue el siguiente sistema que tuve, ¿no? Una consola para mí... Increíble, la tuve antes que la Game Boy, la tuve por supuesto antes que la Super Nintendo, antes que la Master System. Y es una de las consolas de mi infancia. Entonces, ¿qué pasa? Que mi hermano y yo, no sabemos cómo, pero en una mudanza la perdimos. La metimos en una caja con todos los juegos y la perdimos. Y me flipa que me la hayáis regalado, porque era algo que yo estaba buscando, era algo que yo quería realmente. Es uno de los pocos sistemas que me faltaba para completar mi colección. Así que, chavales, no tengo palabras, de verdad, o sea, cualquier cosa que diga aquí se queda corta para daros las gracias y para deciros que sois unos genios y unos grandes, tío. Muchísimas gracias. No me la merezco, no me merezco tal obsequio, porque esto además vale su dinero, ¿eh? Esta consola vale su dinero. Está bastante bien, es decir, obviamente, claro, esto no lo han comprado nuevo, porque esto nuevo ya no se encuentra, evidentemente. Entonces, es un modelo de segunda mano. Está bien, tiene algún pequeño... Nada, pero tonterías, ¿vale? O sea, está bastante bien. ¿Vale? Incluso no está muy amarillenta. ¿Vale? O sea, que es una consola bien cuidada. Y la verdad es que muchas gracias, amigos, ¿eh? No sé qué decir, ¿vale? Me habéis pillado un poco... A ver, por una parte, no de sorpresa, porque lo del regalo me lo intuía. Y anoche pensando, pensaba que podía ser una NES, pero os habéis pasado, ¿eh? Os habéis pasado... Esto es decir, es demasiado, tío. O sea, yo esperaba a lo mejor un juego, esperaba a lo mejor, yo qué sé, un amiibo, esperaba a lo mejor un libro, pero una consola... Os habéis pasado, ¿eh? Os habéis pasado mucho... Y os doy las gracias infinito, ¿eh? Infinito, de verdad. NES original, nada de China. Está nueva Liquid. Yo mismo la he comprobado. Hombre, a ver, es... Quiero decir, aquí tiene, por ejemplo... Digo lo de... Aquí tiene un pequeño... No sé si lo veis, justo ahí. ¿Vale? Tiene un pequeño toquecillo. De color... No está mal... Pero está muy bien, ¿eh? Está muy bien conservada. Está muy, muy bien. Solo lo pude jugar una vez en 2016 y me acuerdo bien. Claro que te la mereces. Te mereces todo eso y más. En realidad se la hemos robado a Mariachi. Amor con amor se paga. Está perfecta con el sello de calidad de vodka. Y poco regalo nos parece para las horas de contenido que nos das. No, no, amigos. O sea, esto es demasiado. O sea, yo ahora mismo... Puedo decir que junto con la espada de Cloud, con la espada mortal que me regaló Ángel hace ya bastantes años, posiblemente este sea el mejor regalo que me hayan hecho, ¿vale? Junto con esa espada que me regaló Ángel, que también fue muy especial. Y repito, que estoy flipando. Yo quizá no soy tanto de...
expresar mis emociones o de ponerme aquí a reír como un loco o a llorar, pero joder, es que esto es increíble. O sea, es increíble porque es como recuperar una parte de mi infancia, realmente, ¿vale? Esta consola, joder, pues he vivido muchos buenos momentos con ella, me dolió mucho de niño porque tened en cuenta que cuando yo me mudé tenía 11 años. Y cuando llegué a mi nueva casa y vi que no tenía la NES, o sea, ya tenía yo la Super Nintendo por esa época y tenía la Game Boy y tenía más cosas, pero me acuerdo cuando llegué a mi nueva casa y vi que no tenía la NES y dije, ¿qué ha pasado? Y me quedé completamente destrozado, ¿vale? Porque además la tenía con muchos juegos, la tenía bien cuidada, era una consola que todavía tenía juegos pendientes de pasar y siempre tuve esa espinita. Y es súper bonito, es increíble, gente, que hayáis rescatado algo así de mi infancia, por así decirlo. Porque, no sé, yo al final aquí estoy en Twitch un poco por, bueno, yo me aburría, dejé de trabajar por las tardes y empecé en Twitch para compartir mi pasión por los videojuegos. De repente vinieron un montón de argentinos. Bueno, no, vamos a ser justos. Primero vino Fercas. Por eso es el moderador. Después vinieron un montón de argentinos y luego un tal Pliskin, que yo conocía del canal de Mosfidri, de Marmax y tal, empezó a traer gente. Y fijaros que seis, siete meses después, habéis tenido conmigo este detalle. Así que mil gracias, gente, de corazón. Mil gracias, de verdad. Porque esto es de lo mejor que me ha pasado en 2021 y en mi vida. ¿Qué coño? ¿Llora de felicidad para nosotros? No, yo no lloro. Yo no lloro. Está de lujo, vodka. Hay que tener en cuenta que es de segunda mano y la de años que tiene el sistema. Está de putísima madre. Te mereces hasta a nosotros. Te íbamos a regalar también el Mega Man 1, pero no nos han querido dar el crédito bancario. Hostia, pero es que además esto es caro, gente. O sea, vamos a ver. No quisiera yo aquí averiguar lo que os ha costado, pero esto no vale 20 euros, ni 30. Ni 40. Ni 50. En este estado. ¿Vale? Es decir, esto cuesta más. ¿Vale? No me voy a poner ahora a investigar porque sería feo. Pero esto barato no es. Y es que no olvidéis que todavía hay un par de cartuchos, que yo creo que son cartuchos, que no hemos abierto. Lo que pasa que, ¿sabéis lo que sucede? Que yo decía, los cartuchos son muy pequeños. Pero claro, ahora lo pienso y digo, claro, puede ser que cuando yo era un niño, yo tenía las manos más pequeñas y por eso los cartuchos me parecían más grandes. Entonces, claro, ahora como soy un hombre de 35 años y he crecido, me pueden parecer pequeños porque realmente no he vuelto a tener cartuchos de NES en mis manos. Y eso es interesante. Eso es interesante. Liquid Yeti, acuérdate de devolverla el lunes, que es prestada cortesía de Spine, nos la ha dejado solo por hoy, ya. Ahora abre los calcetines. Nos ha costado más de 20 y menos de 1000. Perfecto. Sí, es la versión española, ¿eh? Es la versión española, gente. Vamos a abrir los juegos, si os parece. Vamos a abrir los juegos. Ya los tengo, están aquí. Vale, vamos a ver. Hay dos juegos. El pelo, tío, entre el pelo y el brazo me estoy muriendo aquí. Hay dos juegos. Hay dos juegos, entonces. Vamos a hacer apuestas. ¿Qué juegos pienso que va a haber aquí? Debería haber. Vamos a fliparnos, ¿vale? Ya que estamos en plan a lo grande, vamos a fliparnos. Debería haber un Mega Man, cualquiera, del 1 al 6. Sería increíble. Vamos a poner, por ejemplo, Mega Man 2, ¿os imagináis? Y luego, hay otro juego que es muy especial para mí, de la NES, que lo sabéis, y que además lo he traído al canal, que es el Turtles 2. El de las Tortugas Ninja 2. Esos son los dos juegos que me haría ilusión que estuvieran. Ahora bien, puede ser un Mario, igualmente lo voy a agradecer. Puede ser un... yo qué sé. Puede ser un Caverman Ninja, que también lo voy a agradecer. Puede ser un...
no sé, Ice Climber, ¿te imaginas que es el Ice Climber? Sería increíble. Puede ser un Tetris. No sé, yo estoy diciendo lo que yo pienso en plan a lo grande, ¿vale? En plan a lo grande, no sé lo que puede suceder. No te voy a decir lo que nos ha costado, he gitaneado un poco. El Battle City, el de los tanques, ¿no? ¿Os imagináis? Bueno, vamos a abrir este primero. Las tijeras las tengo aquí. Chan, ¿qué será? ¿Qué será? Os leo, ¿vale? Querido Guille, sabes que te debía uno, así que espero que te vicies bastante y lo lleves al canal, aunque ya sabes que Sonic es mejor, no puedes tener una NES sin el Mario. Espero que disfrutes de tu día y por fin recapacites acerca de las pizzas con piña y el Nesquik, que ya vas teniendo una edad. Gracias por tus directos, tus charlas y por esas fallas. Muchas felicidades, pingüino Sandra. Hostia, esto es de Sandra. O sea que Sandra también ha participado y yo no lo sabía. Increíble. 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 Segundito. Segundito, perdonad. Vale, vamos a ver. Claro, este es el Mario. Ahí lo estamos viendo. Este es el Super Mario Bros. Este juego, obviamente, lo tuve. Un clásico. Si me hubierais regalado el Super Mario Bros. 2, el Mario de los nabos, lo mismo estaría aquí con cara de perro. Pero el Super Mario Bros. Es un clásico. Además te viene con su estuche, ¿vale? Con su estuche. Oh, aquí lo tenéis. Y, joder, yo os juro que recordaba los juegos de NES más grandes, que el cartucho era más grande, ¿no? Fijaros. Y luego, ¿no? Realmente, en proporción con la consola, realmente está bastante bien. Está bastante bien, sí, sí. Concuerdo con lo de las pizzas con piña. Ya sabes, recapacita. Bueno, muchas gracias, ¿eh? Gracias por la dedicatoria, Sandra. Ya sabéis que Sandra es uno de los fichajes que hemos hecho últimamente aquí en el canal, ¿vale? Porque un buen día, jugando a Diablo, se metió a Diablo 3, encontró este canal y es un fichaje potente. Es como, yo qué sé, como si le hubiera fichado el Paris Saint-Germain. Es un gran fichaje. 100% versión española. ¿Qué cumpleaños más de Nintendero? Miyamoto estaría orgulloso. Esto es acojonante, ¿eh? El Mario Bros, tío. Ya. Curioso, ¿eh? Me lo pone en alemán. Esto de aquí arriba es alemán. Y abajo español, claro. Abajo español. Entonces, bueno, pues Super Mario Bros, por supuesto, juegazo, imprescindible. Y vamos a ver el otro, ¿eh? Porque, a ver, vamos a ser sinceros. Antes os he dicho Mega Man o Turtles 2. Dado mi vasto conocimiento en el mundo del retro, puedo decir que hay más posibilidades de que sea el Turtles 2 que el Mega Man. ¿Por qué? Porque Mega Man es más caro. Bastante más caro. Mucho más caro. Y el Turtles 2 no es barato, pero es más asequible, ¿no? Es un juego que se puede conseguir más fácilmente. Yo creo que este te va a decepcionar un poco. Me alegro que te guste. Vamos a ver. Vamos a abrirlo. Vamos a leer primero, sin que se vea. Para Guille, en el fondo, si lo piensas, nosotros de jóvenes éramos como esas tortugas. Es que lo sabía, es que lo sabía. Es que sabía que era el Turtles 2. Bueno, espero que sea el 2. Como sea el 1, me tiro por la ventana. Como esas tortugas ninjas. Cuatro adolescentes, algo ninjas, un poco mutantes,
y con conocimientos de tortugalítico. Espero que este juego te haga disfrutar y recordar todos esos buenos momentos. Muchas felicidades, Ángel. Gracias, Ángel. Gracias, amigo. Sí, he de decir que cuando éramos jóvenes, Ángel y yo, cuando éramos adolescentes, inventamos un idioma que se llamaba tortugalítico. Lo que pasa es que no lo voy a reproducir aquí porque no lo podríais entender. Bueno, a lo mejor Sandra sí, porque Sandra habla alemán y está acostumbrada a idiomas bizarros. Así que, oh, un momento. Gracias, Mark. Muchísimas felicidades, maestro, a disfrutar del día. Gracias, Mark. Ahí tiene usted su casco de Mega Man. Gracias por esa suscripción. Estoy abriendo aquí un regalo de los amigos del canal. Que, bueno, como puedes ver, es una Nintendo NES versión española. Y ya digo, que no puedo mover más esto, gente. No, no puedo enseñarlo mejor porque... Ahí la tenéis, ¿no? La NES. Vale, y esto que estamos abriendo es el Turtles. Vale, casi acierto, ¿eh? Es el 1, es el 1. Pero bueno, igualmente está muy bien, ¿vale? Igualmente está muy bien. Es el 1, creo, sí. Ahí está. Y bueno, casi acierto, ¿eh? Yo había dicho el 2, qué pena, ¿eh? Por uno me he equivocado. Pero igualmente es un juegazo, ¿vale? Es un juego que está muy, muy bien. Además, mira, lo puedo traer al canal porque como ya traje el 2, pues puedo traer el 1. Lo siento, el 2 no lo encontré. No pasa nada, por favor. A ver, chicos, lo importante es el detalle. Y además que sigue siendo un juegazo. De hecho, de estos Turtles, el 3 es muy, muy bueno. Incluso a mucha gente le gusta más el 3 que el 2. Pero el 2 es el que tuve yo. Este, por ejemplo, lo he jugado años después en emulación. Y está bastante bien. Pero el 2... que además tiene una portada muy bonita, que son las tortugas ninja y como el monopatín, con un fondo así de color plata, ¿no? Es bastante especial. Y este está muy bien igualmente, ¿vale? Este me gustó. El primero. Ya digo, no son fáciles de conseguir estos juegos, gente. Son juegos caros. Y la máquina tampoco es precisamente barata. Entonces, bueno, os habéis portado de putísima madre, hablando claro. Así que detallazo, gente. Yo no sé qué decir. Si es que... Me siento abrumado ahora mismo. Me siento superado por la situación. Me siento como que esto es demasiado. Es demasiado honor para este humilde canal y para este humilde servidor. Y ya digo, pues... es que me han comprado una NES versión española en muy buen estado, con dos juegazos, el Mario Bros. Y el... Vamos a ponerlo aquí al lado. Que se vea todo bien. Ahí, ¿no? El Mario Bros. 1 y el primer Turtles. Y, joder, os habéis pasado, ¿eh? Os habéis pasado de frenada. O sea, esto ya, vamos, no lo superamos ni regalándole a Plissken una Wii U. Gracias, Blanco. Gracias, Naoko. Muchas gracias. Pedazo de cumpleaños, sí, señor. Un señor cumpleaños. Así que ya digo, que, bueno, los que han participado, gente... Lo voy a leer otra vez, ¿vale? Porque creo que es necesario reconocer que gracias a Vodka, a Gerald, a Juan, a Plissken, a Nosguillo, a Pax, a Ángel, a Dridevil, a Carol, a Raidon y a Sandra, ¿vale? Gracias a todos, de verdad, y a todas por todo esto. O sea, es como que ahora mismo... A ver, sí que es cierto que si esto, por ejemplo, lo hubiera hecho ayer, en el momento en el que Ángel me da el paquete, si hubiera llegado a casa y hubiera hecho directo y lo hubiera abierto ayer, en ese momento, no hubiera adivinado que era una NES. Pero fue anoche, cuando estaba yo ahí con los paquetes encima de la cama, ¿vale? Con los regalos encima de la cama envueltos, y lo típico que me puse a hacer así como... con los cartuchos, a hacer así a ver cómo sonaban, y dije, si estos son cartuchos... El único sistema de cartucho que me falta es la NES. Entonces pensaba pues que quizá la consola sería o una NES, o una NASA, una clónica, o una Retron 5 de esas, o como se llamen. Pero joder, os habéis pasado, ¿eh? O sea, comprarme una NES versión PAL España original. Esto es como si me regalaseis un Audi, tío. Yo creo que serían todas las subs más bits juntos en todo el tiempo que has hecho streams.
No te acostumbres para cada año, ¿eh? Muchas felicidades, hombre, te lo mereces. Recuerda que yo no cumplo años. Yo solo pido un Metal Gear Remake. Konami, no me jodas. Yo quiero la NASA. Madre mía, cómo pesaba la NES. ¿Era la NES o un Twingo rosa? Mejor la NES. Por la NES. La verdad que sí. Y bueno, pues por comentaros más cosillas, gente. La verdad que he tenido un día bastante bueno. Por ejemplo, mi señor hermano me ha regalado una camiseta de Final Fantasy VII. Y me ha regalado, ojo, que se ha vuelto loco, me ha regalado un vale, una tarjetita de Steam de 50 euros. O sea, ahora mismo tengo 50 euros en Steam y no sé ni en qué gastarlos. Y luego mi madre me ha comprado, pues, me ha regalado cosas de ropa y de... Bueno, me ha regalado cosas de ropa y me ha regalado una bandera del Atleti. Y además una bandera con el escudo antiguo, no con el nuevo. O sea que no está nada mal. Y bueno, básicamente eso. He tenido un día, la verdad, muy muy bueno. No he querido abrir directo hasta las 8. Bueno, pasado un poco, 8 y media, 9. Por el tema de que esa era la hora que marcaba en la carta. Y bueno, pues, gente, repito, ¿vale? No me voy a cansar de daros las gracias porque esto es demasiado, ¿eh? Esto es demasiado. Encima en ofertas que estamos. Hasta el 8 de julio tienes para pensarlo. Un día con muchas alegrías. No, no, desde luego, ¿eh? Desde luego, gente. O sea, os habéis portado increíble. Y ya digo, que yo aquí al final estoy en Twitch un poco por gusto, por apetencia personal. Obviamente, claro, aquí vamos a hablar yo un poco. Vamos a hablar un poco de Twitch, si os parece. Es que es muy curioso, ¿vale? Porque, a ver, os voy a contar algo un poquito personal, ¿vale? Porque ya que habéis tenido un detalle tan bueno conmigo, pues creo que es justo que me conozcáis un poquito más, ¿vale? Yo empecé en Twitch. Yo empecé en Twitch porque con la pandemia perdí mi trabajo, ¿vale? Perdí mi trabajo como mucha gente. Y por las tardes, pues que era cuando yo trabajaba antes, pues de repente tenía tiempo libre. Y yo empecé en Twitch realmente en agosto del año pasado, más o menos. Hacía un par de directos a la semana. De hecho, esos directos están subidos a YouTube, los podéis ver, ¿no? Que son directos mucho más primitivos, en los que me cuesta más hablar, no tengo tanta iluminación. El overlay es incluso peor, y eso que ahora sigue siendo un plan un poco prehistórico. Y bueno, pues en aquella época me veía en una media de dos personas o tres. Me veía a Fercas, que Fercas, bueno, me conocía por el League of Legends, me conocía por Twitter. Y durante bastantes meses estuve en Twitch un poco en el anonimato, ¿no? Estuve jugando a mis cosas, haciendo mis gameplays, hablando yo solo. Casi nunca había comentarios, casi nunca había interacción. Y claro, luego, a partir de enero de este año, de 2021, dije, venga, voy a currármelo y voy a estar aquí 5 días a la semana mínimo. Y además, no voy a estar una hora o dos, voy a estar una media de 5 o 6 horas cada día. Bueno, y ya pues lo que habéis visto, ¿no? Empecé a jugar, empecé a traer mis juegos, mis recuerdos de la infancia, mis especiales, mis opiniones, mis polémicas también, mis enfrentamientos con otros streamers, mis cosas. Y parece mentira, pero joder, al final dices, coño, tienes una comunidad y ha crecido mucho, pero ya no es por la cantidad, es por la calidad de la gente, ¿no? Porque casi cada mes he conocido a personas que han llegado aquí, de verdad lo digo, a aportar y aportar cosas buenas. Y no me refiero a cosas materiales, me refiero a gente que comparte la pasión de los videojuegos, ¿no? Ya os hablaba antes que el último fichaje ha sido Sandra, ¿vale? Que es una tía estupenda. Y luego yo qué sé, por ejemplo, me acuerdo también de Alice, ¿vale? Porque Alice llegó al canal cuando estábamos jugando Sonic. Y yo recuerdo que cuando Alice entró, lo hizo aportando, dando muchos datos de Sonic, de Sega, de Mega Drive, hablando del chip de sonido, hablando de procesadores y estas cosas. Entonces, es como que siempre... o sea, lo que más agradezco de Twitch es que me llevo gente que espero algún día poder agradeceros en persona la atención, el estar aquí, el interactuar, el apoyar el canal, el animarme, el decir que lo hago bien o que lo hago menos bien... O simplemente eso, ¿no?
Porque también yo, claro, yo también soy un tío que tiene mucho carácter, ¿vale? Por ejemplo, fijaros qué ironía más grande, ¿vale? Esto va a ser muy bonito, porque últimamente a Vodka yo le estaba dando unos cuantos palos por el canal, ¿vale? Es así, ¿vale? Porque Vodka, a ver, es un buen tío, pero a veces chocamos en opiniones de videojuegos, es así, a veces es como Vodka dice algo y le saco punta. Y precisamente esto ha sido, yo creo, idea de Vodka, ¿no? Que ha sido el que habrá navegado por las aguas de Vi o por las aguas de Internet para conseguir esta consola y hacer que esto llegue a mi casa. Así que, señor Vodka, mil gracias. Gracias por aguantarme, por aguantar los palos que le he dado últimamente y por haber descubierto esta consola por Internet y haber pensado en mí para ser su dueño. Así que, mil gracias. ¿Nos vas a hacer llorar? No, hombre, no. Si no estoy llorando yo, joder, no jodáis. Si no estoy llorando yo, vosotros no vais a llorar. Qué maravilla el Tortugas Ninja. Te encontré por retro. Yo aporto la parte de los piropos. Las tier list de champús. Sí, es verdad, ¿eh? Gracias a ti, Liquid, que me animaste a empezar con Twitch y tus consejos valiosos como streaming. Pero sigue dándole... No, no, le seguiré dando palos. Le seguiré dando palos, por supuesto, pero hoy no. Hoy no. Tenemos un grado distinto de sensibilidad. Yo me acuerdo de él cada vez que me ducho. Los palos a Botaca, que no falte. Yo te seguí por el perro retro, claro. Es que, Flate, tanto el perro retro como Nadia me hicieron... unas raids enormes, creo que me trajeron 40 o 50 personas de Argentina, y gracias a eso yo descubrí a la comunidad retro argentina y la comunidad retro argentina me descubrió a mí. Entonces este canal pues siempre tiene bastante gente de Argentina. Antes, por ejemplo, se ha pasado el amigo Rodfile, y es algo que agradezco mucho. Esa tier list desterrando la Vita, el magnífico speech sobre los polis del retro. Wow, pero es que, ¿sabes qué, Rich? Que el día que di el discurso sobre la poli del retro, o sea, ese vídeo, fijaros que lo tengo metido en YouTube, es un corte de 10 minutos. Pues ese día estaba yo jugando a Sonic 2, creo, tan tranquilamente, y de repente dije, me cago en la leche, voy a pausar el juego y me voy a cagar en los policías del retro. Y lo hice, tío. O sea, y eso que ahora veo el vídeo y me moderé bastante, ¿vale? Porque realmente hubiera dicho cosas más bestias. Pero ese día... me tocarán las narices porque me entraron dos polis del retro al canal jugando Sonic 2. Es verdad, ¿eh? Es verdad. Sandra por el diablo. No, no, fue súper natural, fue tremendo. Como miembro pollo de tu comunidad, diré que da gusto entrar aquí a disfrutar de la tarde y de las charlas con vosotros. A ver, yo estoy encantado por estar en Twitch. Vale, estoy muy feliz. También os digo que me dais más mérito del que merezco, de verdad. Porque, por ejemplo, ahora hay gente que me ha conocido hace poco. Pongo el caso de Sandra, vale, que me conoce desde hace poco. Pero yo aquí en Twitch también he tenido momentos de enfrentamiento. Momentos de, mira, con esta música queda muy bien además de decir esto. Momentos de dar mi opinión, de defender un juego cuando todo el mundo decía que era una mierda. Momentos de defender un sistema o de simplemente dar mi opinión. Y a veces es duro. A veces es duro porque, por ejemplo, con las polémicas que he tenido en el canal, ya sabéis, la más gorda de todas, todavía me siguen llegando tanto mensajes positivos como negativos, ¿no? Todos los días en YouTube, todos los días... tengo que borrar comentarios que me hacen sobre mi enfrentamiento con este gran streamer y este gran youtuber, como digo. Y eso todavía colea. Entonces, ¿qué pasa? Que yo, por suerte, tengo un escudo bastante fuerte para las críticas negativas y para las críticas destructivas. Pero entended que no todo el mundo es capaz de aguantarlo. ¿Vale? Tened en cuenta que cuando tú tienes un canal en Twitch, tú te expones... ¿vale? Tú te expones tanto físicamente, porque me estáis viendo, como que abres un poco la puerta de tu casa a la gente. Es decir, el streamer siempre está como, por así decirlo, en desventaja, porque puede ser objeto de crítica, ¿vale? Y repito,
del mismo modo que pasa eso, también tengo la otra cara, que es la cara buena, que sois todos vosotros, y todo el apoyo que me brindáis, por supuesto. Hombre, Juan, ¿qué tal? Vengo al menos a felicitar a uno de los grandes, eres un tío de 11 y te mereces todo lo bueno que te pase. Gracias, Juan, tío. Muchísimas gracias por esto, Juan, por haber participado en este regalazo, que es acojonante. Y gracias siempre por el apoyo, tío. Ya sabéis que Juan es mi copiloto de F0. Y bueno, qué decir. Gracias. En realidad no son palos, son opiniones enfrentadas. La música épica de fondo. Tu canal, tu opinión y tus juegos. Yo no tengo ni idea de qué movidas has tenido. Bueno, pues están todas en YouTube, así que las podéis ver. Pero, ¿sabes lo que pasa, Sandra? Que a veces os voy a contar algo un poco personal, ¿vale? A veces vuelvo a ver mis vídeos en YouTube, algunos de ellos, y no me soporto. No me aguanto. Es decir, los vídeos más polémicos que tengo, los enfrentamientos, las críticas, yo que sé, juegos que los tier list, y digo, ¿cómo me puede aguantar la gente? Os lo digo de verdad, ¿eh? Digo, porque yo tengo una cosa que os la he comentado siempre, que es que tengo un problema, ¿vale? Que es que mis opiniones son inamovibles. Soy así de cabezón. Soy así de cabezón. Si yo, por ejemplo, os digo que este subrayador es verde, cuando realmente no es verde, realmente es naranja, pues yo no voy a cambiar de opinión. Voy a decir que es verde. Pues con los videojuegos me pasa el triple. El triple. Y claro, ¿qué pasa? Pues que a veces como que me cuesta un poco salir de mi opinión y decir, oye, pues a lo mejor esta opinión que me ha dado Pliskin, o esta opinión que me ha dado Carol, o esta opinión que me ha dado Ángel, o Raidon, o quien sea, pues quizá tengo que hacerles más caso y no ser tan cabezota. Entonces muchas veces cuando yo expreso mis opiniones por Twitch, pienso que soy demasiado tajante, demasiado de sentenciar. Y eso es algo que intento mejorar, pero me cuesta mucho, ¿vale? Me cuesta muchísimo. Ese escudo que tiene el Yeti, eso quiero yo. Aún no lo consigo del todo, pero ahí voy. No voy a mentir, la música me la resube. Nosotros te soportamos a pesar de la aberración de la pizza. Gracias. A mí me gusta cómo eres. ¿Cómo dijiste que la apariencia sí importa aparte de la personalidad de la pareja? Yo opino diferente en eso. Las opiniones son eso, opiniones. Eso sí, Final Fantasy VIII es malo y punto. Bueno. No sé, gente, yo repito que al final... A ver, por otra parte me hace gracia, porque este canal, si lo pensáis, hubo un día que en el... Bueno, estaba Pliskin en directo y Vodka soltó un comentario que me hizo gracia, ¿vale? Este es comentario de los graciosos, que dijo... El chat de Liquid Yeti es como la bombonera por la cantidad de argentinos que hay. Y además es un sin Dios o algo así, es como un circo tremendo, porque es cierto que en este canal... el único moderador es Fercas, ¿vale? Ya sabéis que le nombré moderador porque me ayudó a jugar al Pokémon, nada más. Y si os dais cuenta, el resto sois iguales. La única diferencia que hay es la que hay con el tema del sub o el follow simplemente, ¿vale? Que eso yo no lo controlo, eso es así de Twitch o de todo esto. Pero muchas veces, lo que digo, he pensado en tema de los VIPs y tal, pero pienso que es mejor que todos seáis iguales y que no haya más moderadores de momento. Vale, entonces eso por ahora va a seguir así. Como el juego de ayer, Altered Beast, que es buen juego cuando algunos de aquí decimos que es morralla, te respetamos, Liquid. Joder, a mí me gustó, yo me lo pasé bien. Yo me lo pasé muy bien. La verdad que sí. Sí somos, perdonamos, perdónanos, Yeti, somos un desmadre. Bueno, y si os digo la verdad, hoy no tenía planeado jugar a nada, gente. Hoy tenía planeado hacer solamente esto. Y bueno, repito, no sé si va a durar mucho este directo o no, pero si alguien quiere hacer alguna pregunta, ¿vale? Si alguien quiere aprovechar
todo esto y hacerme alguna pregunta, ¿vale? Pues creo que puede ser el momento porque estamos haciendo un chat chatting muy, muy tranquilamente. Y bueno, el canal lleva ya bastante tiempo, entonces si queréis hacerme alguna pregunta, sea un poco ya del canal, de tema videojuegos o incluso un poquito personal sin llegar a un extremo, pues os dejo. ¿Le vas a cortar los cables al mando o lo vas a dejar? Lo voy a cortar, de hecho, venga, de hecho lo voy a hacer en directo, ¿vale? ¿Lo veis? Una, dos y... Hombre, no. No podría hacerle eso a un mando NES, por favor. Mando NES tiene que llevar cable, siempre. ¿Qué opinas de Emery? Ya te respondí Plissken cuando estaba en el boss final de Rocket Knight Adventure de Sega Mega Drive. ¿Puedo ser tu canario? Por supuesto. Por supuesto. ¿A qué esperas? Vete a probarla. Sí, sí, luego la probaré. Luego la probaré, pero ahora para charlar un poco con vosotros. Mi Kokoro saltó cuando mostró la tijera, como que ya lo tenía preparado. El premio está dentro de los cartuchos. Ahí está el material de verdad. A ver, ¿qué ha dicho? Entre Sandra y jugad a Diablo. Es que Sandra no puede ahora. O sea, me está viendo, pero sé que ahora no puede. Felicidades también por llegar a Platino en el TFT. Oh, muchas gracias. Muchas gracias. El TFT, que siempre que juego nunca entendéis nada, pero bueno. Algún día, yo qué sé, haré un tutorial. Estoy muriendo un poco de calor. Es que estoy flipando, gente. Claro, es que yo, por ejemplo, ahora le enseñaré a mi hermano esta consola, mi hermano pequeño. Y es que mi hermano pequeño no conoció esta consola. Porque en el año 98, que fue cuando yo la perdí, mi hermano pequeño tenía 3 años. Él nació en el 95. Entonces, claro, cuando... Bueno, creo que ahora no está en casa, pero... Cuando mañana por la mañana le diga, mira lo que tengo, y le enseñe esto, me va a decir, ¿qué es eso? ¿Sabes? Porque él no la conoció. Él sabe lo que es la Super Nintendo, pero no la Nintendo NES. Yo aquí estoy por el streamer, no por los juegos y por farmear puntos. Sí, igual, bueno, a veces sí por el juego y más por la madre. Bueno, ya sabéis que cuantos más puntos farméis... Más voy a subirlo todo, ¿eh? O sea que claro, cuidado porque en este canal 75.000 puntos se farmean muy fáciles. Pero también estoy pensando que 250.000 puntos se farmean muy fáciles también. A ver, tu hermano confunde a Tidus con Heather. Lo mismo te dice que PSX más rara. Pues seguramente. Seguramente. De hecho, os voy a contar más. El otro día, bueno, esto fue hace 2 semanas. Estaba yo en el salón, en la tele grande, viendo a Plissken jugar el Metroid, el Zero Mission de Game Boy Advance. Entró mi hermano por la puerta y me preguntó, ¿qué juego es ese? Y yo le hice así con la mano, le dije, ¿no lo ves? ¿Vale? Porque además Plissken estaba jugando con la interfaz de Game Boy Advance, se veía Samus... Y le dije, ¿no sabes qué saga es? Y me dijo, no, es la primera vez que lo veo. Y dije, ay madre, o sea, dime al menos que es un Metroid. No hace falta que me digas que es el Zero Mission, pero no sabía que era Metroid. Y le expliqué lo que era Metroid. ¿Vale? Él me dijo, ¿qué es eso, Mega Man? Y yo, ¿pero cómo Mega Man? ¿Tú has visto a Mega Man alguna vez así? Tu hermano un día tenemos que invitarlo a una charla. Habla de 75k de puntos y yo apenas tengo 20. Eso es Naoko porque usted está mucho en canales argentinos y me tiene que ver más a mí. Que además soy ya medio argentino y yo qué sé, y tengo el pelo largo. Esto es como cuando llegas a casa y dice tu padre, ¿ya has venido? ¿No lo echaste de casa? No, no lo eché de casa. Ya se va a ir él. Se va a ir este mes o el que viene, se va a vivir con la novia. Me quedo solo. Ahora sí que voy a ser un monje en las montañas.
Perdón, tienes razón. Y... sí, a partir de este verano viviré solo. A ver, no es la primera vez que vivo solo. Ya viví solo en el pasado, durante una época. Y ahora me quedo solo. Así que, bueno, espero no volverme loco. Te quedas sin banda sonora nocturna, entonces. Ahora sí que los streams se alargan hasta las 11 cuando empiece yo. Bueno, de hecho, Plisskin hoy tiene directo, ¿no? O sea, ahora empiezas tú, ¿no, Plisskin? Si no me equivoco. Confírmamelo, porfa. Cuando me llegó la consola Liquid a casa, tuve el sentimiento que tuvo el Tioni cuando robó el camión. ¡Qué maravilla, madre mía! Parecía Gollum con el anillo. Hoy no creo. Ah, vale. Vale, vale. Lo sabía, Plisskin. Mira, para un día que Sandra te puede ver. Para un día que Sandra te puede ver y no haces directo, tío. Dios, qué temazo, ¿eh? A ver, pregunta, ¿quién me dice rápidamente por el chat qué tema es este? El que está sonando. ¿Quién me lo dice? Venga, rápido, rápido. El que me lo diga, le regalo un Pikachu. Tengo que cenar, ducharme y está Mark despierto todavía. Vale, no pasa nada, era solo por... como es viernes, pues pensaba que habrías... ya, sí, lo he preparado todo, pero empezar un directo a las 12 no es plan. Claro, me imagino. Ponle al niño sin chan, verás cómo te lo quitas del medio. ¿No se escucha la música? La subo. Eso es. Era el tema de Fei Long. Exactamente. De Super Street Fighter 2. Far Cry 5 está mal leído. Lleva 3 viernes preparado y todavía... está maldito, querrá decir, ¿no? Lleva 3 viernes preparado y todavía no ha salido. Parece Adama Traoré. Bueno, gente, pues ya digo que... yo la verdad que no tenía mucho más pensado para hoy, entonces no creo que esté mucho tiempo más en directo, ¿vale? Y reitero mis agradecimientos por esta pedazo de consola que ya lo único que voy a hacer va a ser cuidarla bien, probarla, por supuesto, jugarla, nutrirla de juegos. Vamos a ver si consigo los cartuchos que tenía cuando era pequeño, ¿vale? Va a ser complicado, pero alguno podré comprar. El Pikachu. Y nada, gente, que lo he dicho, que sois la hostia, tío. Que no sé ni qué decir. O sea, me he vuelto loco ya con esta consola porque... es que además cuando la tenía ahí en la cama anoche, era como quería que fuera una NES. ¿Vale? Estaba seguro que lo que había en los paquetes pequeños eran cartuchos. Y dije, ojalá que sea una NES, que sea una NES, que sea una NES, porque era una cuenta pendiente, ¿vale? Esto es haber saldado un poco una deuda con el pasado, que encima me ha salido gratis porque me la habéis regalado. Gracias, amigos. Pero desde luego que era un asunto que tenía pendiente y gracias a vosotros es increíble que esto... bueno, el Pikachu fue. Es increíble que esto haya salido de Twitch, ¿vale? Porque ha salido gracias a vosotros y que... gracias a gente que me veis en Twitch pueda tener esta consola, de verdad, ¿eh? Muchísimas gracias. A disfrutarla, tío, y como te dé por pillar el Everdrive, flipa. ¿Vas a dormir esta noche con ella? Hombre, la probaré ahora, la tengo aquí detrás la tele, el CRT, y la probaré, por supuesto, jugaré un poquito, haré alguna foto y tal, y
y la dejaré puesta ahí junto a la Super Nintendo, que es su lugar, ¿vale? La NES tiene que estar siempre al lado de la Super Nintendo. Así es como la tenía yo cuando era niño. Ahora nos tienes que invitar a jugar. Usted, Sandra, está invitada, y Ángel, y todos, y Pliskin, y Raidon, y Nosguillo, Vodka, incluso Vodka, ¿eh? Incluso Vodka está invitado, fíjate lo que te digo. Por cierto, tremendo trabajo de infiltración de Pliskin echando todo el grupo. Ya, es que, de hecho, todavía tengo guardado el chat que era cumple Adri Devil, y lo último que pone ese chat es Pliskin te eliminó. Y ahí está puesto, lo digo por si queréis que os envíe una captura de pantalla y os reís. Yo vengo a comer kebabs. Te tomo la palabra. Ojo que tengo que ir a que tengo tres cantos a tiro de coche. Oye, pues os digo una cosa, yo me voy a quedar solo, entonces. Si queréis venir a jugar un día, me avisáis con tiempo. Os invito a cenar. Mi casa se va a convertir en un salón recreativo, ¿eh? Me ha gustado estar aquí contigo, Liquid, y con vosotros en tu cumple. Gracias, Alice, ¿eh? Gracias. Alice es una tía de puta madre también. Así que el placer es mío. Me ha gustado tanto la máquina que me voy a comprar una. Te la vendo, Vodka. Precio de salida. Precio de salida de... Fíjate, te voy a hacer una oferta. Te vendo la Nintendo NES con un mando y el Turtles y el Super Mario Bros. Precio de salida, por ser tú, 700 euros. Te va a salir caro como vayamos todos. Bueno, un poco tan caro. Si venimos por orden, no será tan difícil. Ahora me gustaría haceros una pregunta, gente, ¿vale? Aprovechando que estáis aquí hoy bastantes. Me gustaría, por favor, ¿vale? Porque esto es información que necesito recopilar. ¿Cuál es el momento del canal o el juego o el especial o el tier list que más os ha gustado? Me gustaría que cada uno en el chat, ¿vale? Del tiempo que me habéis visto, me dijerais qué es lo que más os ha gustado. Porque yo a veces, repito, juego siempre cosas que me gustan a mí, hago cosas que me gustan a mí y lo voy a seguir haciendo, por supuesto. Pero me gustaría calibrar un poco también la opinión de la gente, porque sí que quiero en verano pues hacer especiales, hacer otro tier list, hacer a lo mejor cosas así un poco más sofisticadas. La noche que me metí en la cama después del directo y desperté a todo el mundo, estilo el lobo de Wall Street. Lo llevas a ver y no te regalo nada. Si vas a especular, no, esto se queda en casa. ¿La venderías por 700? No. Eso, Fernan Bytes. Lo digo porque a lo mejor tú esto no lo sabes. Yo tengo en mi casa cartuchos de Super NES, cartuchos con caja, instrucciones y en buen estado, que valen una pasta. Y no los vendería nunca. Yo no vendería nunca mi Mega Man X1, X2, X3 de Super Nintendo. Sé que me sacaría un pastón por ellos, pero jamás los vendería, a no ser que me faltase para comer o algo así. Entonces esto es un regalo no se vende. Y además que es... Esto que estáis viendo aquí es tan es, gente. El valor que tiene no es económico. El valor que tiene es sentimental. Y ese valor es el valor bueno, ¿vale? Es el valor que a mí me importa. Y esta es sentimental por dos motivos. El primero es por la historia que os he contado, de que la perdí durante una mudanza en mi infancia. Y el otro motivo es porque, joder, es muy bonito que los amigos de Twitch pues me hayan regalado esto y se hayan dejado el dinero en comprarme esto, ¿vale? Una pedazo de NES con dos juegazos. Entonces, tiene doble valor sentimental. Vamos a ver qué os leo. El especial de PlayStation 1. Momento que me quedo con Cyber Shadow y el tier de PSX. Joder, qué mal lo pasé con Cyber Shadow, ¿eh? La madre que lo trajo. El momento StarCraft y los hidraliscos en el tier list especial champús. Tier list de los recuerdos de la infancia de los 90 y de los productos para el cabello. A la profe le encantó lo del champú, ¿eh? Como decía cierta canción de inicio de cierto juego, lo mejor está por llegar. El directo, una vida por juego apostando... Oh, los Inconditional Games, ¿no? Lo tengo que volver a hacer, Alice. Lo que más me gusta es cuando juegas a juegos retro de Mega Drive, como ayer a Altered Beast. Vale.
Lo tendré en cuenta, Fernán, que llegarán más. El mejor especial fue el de PSP porque se nota que has jugado mucho a esa máquina. El mejor momento, el último jefe de Saturn, Bomberman, a las 6 de la mañana. Bueno, eran las 5. Eran las o las 4 y pico, ¿no? Fue increíble. Además, el chat se volvió loco. El día que ya no esté Twitch, os voy a echar de menos, pero lo que hemos creado es muy bonito, así que felicidades a todos por hacerlo posible. Hombre, Pliskin, esperemos que nunca llegue el día en el que usted desaparezca del todo de Twitch. O sea, siempre podrá hacer, no sé, un directo a la semana, aunque sea. Nos gusta todo lo que juegas, hasta el TFT. Es que el TFT es increíble. Pasa que no lo entendéis, pero es increíble. Le queda el Shadow of the Beast, que es parecido y molaría verlo jugar. ¿Sabes a cuánto está el Mega Man X3 de Super, que lo miré el otro día? 4.500 euros. No lo pienso vender en mi vida. Jamás. Me da igual lo que cueste. O sea, me da igual. O sea, si ahora mismo me dicen que me regalan el Santiago Bernabéu con 16 coches de lujo, un avión privado y una tarjeta Visa ilimitada, no lo vendo. No lo vendo, tío. Os lo juro, no lo vendo, tío. Antes, yo qué sé. Antes vendo a algunos miembros de mi familia. El momento en el que te pasaste el Bomberman con final feliz. Pliskin no se marchará sin un directo de Final Fantasy VIII. Yo hasta disfruto de la nueva sección de charla mientras juegas a Diablo en modo podcast con Sandra y Ángel. Sí, es que el fichaje de Sandra y Ángel ha sido bueno, ¿eh? Ha sido un buen fichaje. Además, Sandra es muy hardcore de Diablo. Sandra está ya en Tormento 9. Está ahí por las noches viendo páginas de builds. Sandra es una mujer que hemos sacado del infierno. Porque Sandra llegó a este canal por Diablo y siempre me está escribiendo en plan: vamos a jugar a Diablo, vamos a jugar a Diablo. Y es una mujer demoníaca, completamente diabólica. Además, tiene carácter. Si me vendes todo eso, le vendo Mega Man a Marmax y a Kitamaru. Y el Monkey 3 va a llegar, no os preocupéis. ¿Sabes por qué es el mejor momento el tema de Saturn Bomberman? Porque yo pensaba que te rendías. Lo deja porque ya no puede más. Ha llegado a un momento de colapso mental. No, tenía que pasarlo. Tenía que pasarlo por tres motivos. El primer motivo es porque es un canje del canal. Y hay que cumplir. Si yo acepto un canje del canal, tengo que pasármelo. O tengo al menos que intentarlo por todos los medios. O sea, tenía que hacerlo. De hecho, si os acordáis, cuando me lo pasé fue un sábado por la noche que abrí directo nocturno. Yo pensaba que no iba a haber nadie. Y me puse a jugarlo 5 horas y pico súper concentrado. 5 horas y media creo que fueron. El segundo motivo es porque, aunque no lo creáis, el juego me gustó. Saturn Bomberman me pareció un juego bonito, me pareció un juego bien hecho, con niveles muy chulos, musicalmente tremendo, y realmente el juego me gustaba. ¿Qué pasa? Que era infernal en dificultad, pero el juego me gustó. Y el tercer motivo era que yo soy muy cabezón. Entonces, cuando yo me pongo con algo, tío, así. Mira, una vez, una novia que tuve, me dijo que sí por pesado, tío. Os lo juro. O sea, en plan de que yo creo que no le gustaba tanto, pero me dijo que sí por pesado, tío, hace muchos años. En plan, eres tan insistente, eres tan plasta, eres tan cabezón, eres tan tozudo, que al final te digo que sí, ya está, dijo que sí. Yo qué sé, cosas que pasan. ¿Sabes por qué es el mejor momento? Vale, eso es lo que me ha dicho Vodka. Moriré por Diablo, demasiado carácter. También la charla es cuando juegas a Euro Truck Simulator 2. Oh. Por poco me voy a Madrid a abrazarte. Ojo con Sandra, que te ha regalado el Mario español de NES y tiene piscina. A lo mejor Sandra es el dueño del PSG. Sandra es una terrateniente. Es una terrateniente, es nobleza. Es una persona que tiene tierras. A mí, de hecho, me dijo un día: hola, mozo, tengo tierras. Tiene piscina. Es una mujer poderosa. Que alguien banee a Dab ahora mismo. De hecho, os voy a decir una cosa, ¿eh? Esto va a sonar un poquito mal, gente, pero cuando me pasé el Saturn Bomberman y dije: qué cabronazo Dab, ¿no? Que me ha puesto un juego aquí dificilísimo. Justo después de pasármelo, subí los puntos a 250.000.
O sea que la culpa de que los puntos de canje de juegos ahora sean los que son, es culpa de DAP. Porque luego hay que decir que Wind Waker fue muy listo y me canjeó el Dragon Ball de Game Boy Advance justo antes de que me pasara el Bomberman. Y por eso jugué a, y me pasé el Dragon Balls de Game Boy Advance. Pero ese juego era asequible, ese juego era fácil. No como el de DAP, que me cago en Dios. Gracias por hacer el lurqueo más caro. Exacto. Aquí, cuanto más puntos farmeéis, más van a subir los puntos. Esto es... yo qué sé. Y bueno, gente, pues ya digo que... no sé, es que no sé qué más hacer. ¿Sabéis lo que pasa? Que se me hace muy raro hacer un ya chatting si no estoy conduciendo el camión. Normalmente cuando estoy ahí con Euro Truck Simulator 2 o con American Truck Simulator van como saliendo los temas solos o voy comentando cosas de la carretera o yo qué sé. Pero estando aquí así, en plan mirando a la cámara, teniendo aquí la NES, que es preciosa, por supuesto, todo esto es como... no sé, me siento extraño. De hecho, podríamos hacer así. Bueno, no, es mejor que se vea la NES. Yo creo, ¿no? Pasa que, fíjate, se me ha quedado pillado ahora mismo el... ahora no puedo, tío, se me ha quedado pillado el OBS. Ahora me tenéis que ver a mí en grande, qué gran desgracia, tío. De hecho, se me ha quedado esto pillado, voy a tener que hacerlo con el teclado, un momentito. Ahí está. Pasado. Vale, ahora. Ahora sí, ya está. Perdonad, ¿eh? Perdonad. Yo voy a ahorrar para Cyber Shadow, creo que en 3 años tengo puntos. 500 millones de puntos para que juegues al Genshin. Algún año alguien de aquí lo consigue. Liquid Yeti, nunca usaré mis puntos en tu contra. A farmear, se ha dicho. Hola a todos, feliz cumpleaños, señor Liquid Yeti. Gracias, Nankaro. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Mira, esto es lo que me han regalado, Nankaro. Una pedazo de Nintendo NES. Versión española. Con dos juegos y un mando. Así que hoy estoy muy feliz, amigos. Son los mejores 35 años que voy a tener en mi vida. También porque solamente se cumple una vez 35 años, ¿no? Yo tengo más de 100.000 puntos. Pocos me parecen, ¿eh? Pocos me parecen. Debería tener usted 300.000 por lo menos. Bueno, gente, pues yo creo que... que voy a ir acabando. ¿Vale? Porque... os voy a decir la verdad. Voy a ir acabando porque quiero probar la NES. Quiero jugar. Me encantaría jugarla en directo, pero claro, tengo que enchufarla, tengo que conectarla al CRT, no puedo capturar directamente, pero me gustaría, me haría ilusión probarla, ¿vale? Que la estoy viendo aquí encima y me estoy como muriendo de ganas. Así que mañana seguramente, mañana sábado, haremos algo en el canal. Mañana estaría bien jugar con Sandra y con Ángel al Diablo, por ejemplo. Ahí lo dejo. Y no sé, mañana pensaré un poco qué hago, ¿vale? ¡Hey, crack! Muchas felicidades. Vengo solo a felicitarte por el cumple y por el curro guapo que haces a diario en el canal. Un abrazo. Muchísimas gracias, Vida Extra Retro. Muchísimas gracias. De hecho, lo que estaba diciendo, ¿no? Que me han regalado esta pedazo de NES. Y estoy muy feliz. Muy, muy, muy contento. Métete en Steam y miramos qué gastar 50 euros. Es que ya lo hice el otro día, Pliskin. El otro día ya hice un vídeo que era... especial de rebajas de Steam de juegos de menos de 5 euros y otro de especial de juegos de menos de 10 euros. Los tienes en YouTube si te interesa.
Cierra el directo que nadie te lo va a reprochar. Me alegro muchísimo que estés feliz. Y sí, solo se cumplen 35 años una vez. Claro. Claro, claro, claro. ¡Oh, qué temazo! El jardín de Balán Pliskin. El jardín de Balam, Disfrute, señor, su Nintendo. Lástima que llegue para el final, pero nos vemos en algún stream siguiente. Ya digo que es que hoy realmente no tenía planeado nada más que esto. Entonces por eso no estoy jugando nada. Déjate de temazos y pruébala. Así que bueno, gente, me voy a despedir. Me voy a despedir por hoy. Repito, mañana seguramente esté en directo. Mil gracias a todos, ¿vale? A todos, porque ya simplemente que haya gente viéndome todos los días, charlando por el chat, compartiendo conmigo esta afición a los videojuegos, pues ya es algo que valoro mucho. Ya sabéis que yo agradezco todo, pero esto que me ha llegado hoy es demasiado y la voy a cuidar, esta NES, como si fuera, yo qué sé, como si fuera mi hija, aunque yo no tengo hijos, pero bueno, ya me entendéis. Creo que es la única canción de juegos que reconozco. Así que nada, nos vemos mañana, gente. Repito, gracias por hacerme pasar uno de los mejores cumpleaños de mi vida. Así os lo digo, así de claro. Pero sobre todo, gracias ya no por la NES, ya no por las cosas materiales, sino por lo buenos que sois conmigo a diario, de verdad. Pasad buen fin de... Liquid Yeti y compañía, estoy fuera este finde, así que no os veré, pero estaré de corazón. Mi idea fue regalarle la Virtual Boy, pero no cojo. Bien lo hubiera guardado, porque esa consola es una rareza. Bueno, gente, me despido. Muchísimas gracias. Voy a ver si me acuerdo de cómo se jugaba esta NES. Yo creo que sí. Voy a dejarme las palmas de las manos con los picos. Con los picos de este mando, que era lo peor que tenía este mando, ¿no? Que al jugar así, ¿vale? Pues aquí se te clavaba. Y entonces, pues, te hacía heridas aquí incluso. Y nada, le haré unas fotillos también. Le hablaré de esta consola a mi hermano. Le hablaré de esta consola a mis hijos cuando los tenga, aunque a este paso no los voy a tener nunca. Y nada más. Mañana haremos algo especial, ¿vale? Mañana... Ahora podemos darte palos. Tú me das palos todos los días, Sandra. Mañana haremos algo especial, seguramente. ¿Vale? Me imagino que abriré directo por la tarde. Después de comer o por ahí. Y nada, gente, lo dicho, mil gracias por el cariño, gracias por celebrar conmigo este cumpleaños, gracias por este regalazo y gracias por tanto cariño de todos y de todas. Así que tengáis buen fin de semana, buenas noches a todos y a todas y seguimos en el canal cuando vosotros queráis, ¿vale? Cuidaros mucho, venga, chao, chao.